Bienvenidos a Más TIC, Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Originamos nuestro programa desde el imponente Cerro de Monserrate en Bogotá, uno de los lugares más representativos de los católicos, justamente al darle inicio a la Semana Santa con Domingo de Ramos. En esta emisión les contaremos sobre la subasta del Espectro, qué es y en qué consiste. En Yopal, el programa Computadores para Educar entregó más equipos. Y también les tenemos historias de emprendedores con el buen uso de la tecnología. Estas y más noticias aquí, en Más TIC Mejor País. Conéctese con nosotros. En nuestra historia de emprendimiento, hoy el protagonista es una persona ciega que gracias al programa ConverTIC y a las tecnologías pudo potencializar sus habilidades como instructor deportivo. Más TIC, mejor inclusión. Soy Luis Pinilla, estudiante de Ingeniería de Sistemas, analista de accesibilidad informática y como complemento a mi superación, practico fútbol sonoro y hago parte de la selección colombiana. Antes de ser ciego yo vivía una vida en lo que podríamos llamar normal, donde me dedicaba a trabajar y bueno, no hacía gran cosa, no pensaba en superarme, solo pensaba en trabajar y no más. En el momento que quedo ciego fue bastante fuerte para mí, ya que creí que no iba a ser útil para la sociedad, creí que se acababa mi vida, creí que no podía hacer ya nada más por mí. El proyecto ConverTIC busca la inclusión digital para las personas con discapacidad visual y de baja visión gracias al uso y apropiación del software del proyecto. El ministerio, con lo que ha sido el proyecto ConverTIC, nos abrió unas puertas grandísimas, ya que estos software especiales para nosotros manejar los computadores son de un costo altísimo y no podríamos nosotros acceder aquí fácilmente a uno de ellos. Son licencias bastante costosas. Más de 660.000 licencias del software han sido descargadas en todo el país de forma gratuita. Este proyecto nos facilita acceder a esta aplicación, poder nosotros manejar la información, interactuar con un computador, manejar redes sociales, ver, investigar, capacitarnos, formarnos. Ha sido súper importante lo que realiza el ministerio con este tipo de proyectos. ZoomText es un software que amplía hasta 16 veces el tamaño de las letras en pantalla y permite variar color y contraste, beneficiando a personas con baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales. Es un lector de pantalla JOES por Windows, el más potente del mercado. Y tenemos un magnificador de pantalla para las personas de baja visión, el Syntex, que permite que ellas puedan también acceder a la información. ConverTIC. Enlace gráfico ConverTIC. JOES es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. Dos veces para activar. Adquirir la información, capacitarme y formarme. Creo que para mí es lo más prioritario después de mi bastón guía que me ha llegado a la vida. Las personas con discapacidad sí deben tener un espacio, porque realmente tienen unos perfiles y unas hojas de vida que lo que quieren no es más que una oportunidad. Ahí está la tecnología. Colombia y Amazon unidos por el desarrollo tecnológico. El presidente Iván Duque, en un conversatorio, anunció que un acuerdo con la multinacional de comercio electrónico permitirá que más capacitaciones digitales se realicen en las zonas apartadas del país. Más TIC, mejor educación. El presidente Iván Duque participó en la primera cumbre Amazon Web Services para el sector público realizado en la capital del país. Allí el mandatario resaltó los grandes alcances que puede traer para Colombia la aprobación del proyecto de ley de modernización del sector TIC. Hoy nosotros estamos en la discusión de un proyecto de ley de TICs en el Congreso que una de las grandes herramientas que le da a Colombia es facilitar más inversión, más claridad regulatoria y que Colombia pueda estar en el 5G antes de 6 años totalmente desplegado en el territorio nacional. El jefe de Estado reveló los puntos de la estrategia del gobierno para que el país dé el gran salto hacia la era digital. Crear la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y mirar transversalmente cómo van a mejorar todos los servicios del Estado a partir de la tecnología. 2. Cambiar la idea de que cuando se habla de tecnología es simplemente un tema de antenas y conectividad y llevar esto al plano es a la calidad de vida. 3. Esperamos tener la subasta de 700 megahercios y llevar a Colombia paulatinamente hacia el camino del 5G. Y cerraría diciendo esto, también con una idea muy clara, y es el emprendimiento en tecnología. El presidente Duque afirmó que Colombia logrará competir dentro de las condiciones tecnológicas de la revolución industrial y digital. Ya en pocas semanas, el primer centro para la cuarta revolución industrial, no solo en América Latina, sino en un país hispanoparlante, va a tener lugar en Medellín, en Colombia, y va a estar dedicado a inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain. Durante su intervención, el presidente colombiano expuso varias metas que ayudarían a generar los cambios pertinentes en materia de conectividad. La gran apuesta, por supuesto, es que Colombia se convierta en el hub más importante de América Latina para el desarrollo de esas industrias. Por eso nuestra apuesta, cero impuesto de renta, 7 años, para los startups en tecnología generen un mínimo de 3 puestos de trabajo, y esa apuesta es la apuesta para que tengamos más estudiantes aprendiendo tecnología en lugares remotos con profesores que también tengan esas capacidades y que nosotros nos pongamos metas para el año 2022 a lo largo de este gobierno. Es que sean 600.000 jóvenes los que puedan graduarse con doble titulación. Para que el Internet de las cosas tenga más éxito, se necesita más velocidad, mejor infraestructura. Necesitamos mejores reglas de juego para desplegar esa infraestructura en el territorio nacional, y esa es la apuesta que queremos hacer complementaria también con la ley TIC. Trasladamos a la tierra del joropo, de la carne llanera, de los amaneceres y atardeceres que son ensoñadores. Estamos hablando del departamento del Casanare, hasta donde llegó la ministra Sylvia Constaín a entregar decenas de computadores. Más TIC, mejor educación. Casanare, tierra de gente de empuje y coraje, rica en ganadería y hermosos paisajes, fue escenario de un espectacular regalo. 352 computadores para maestros e instituciones educativas. Es una herramienta de trabajo para los profesores, para asegurarnos que ellos puedan llevar estos conocimientos a las aulas y que los niños sean realmente los beneficiados. El programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, además de capacitar a docentes, también brinda la oportunidad para que los alumnos puedan ampliar sus conocimientos con el uso de las herramientas tecnológicas. Necesitamos ir a la vanguardia, necesitamos seguir en el desarrollo de nuestro departamento, necesitamos seguir trabajando en el turismo, que es el nuevo petróleo de nuestro departamento. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, construyendo país, como lo dice el señor presidente. En Casanare necesitamos más conectividad porque necesitamos estar más unidos en todos los procesos educativos, en todos los procesos de comercialización y en todos los procesos que tienen que ver con la función del Estado. Y es que la alianza entre la Gobernación de Casanare y el programa Computadores para Educar ha llevado en los últimos 2 años beneficio a más de 33.000 estudiantes del departamento. Esto es el comienzo. Es un proyecto de 10.000 computadores que estamos aproximadamente entregando en todo el departamento de Casanare, que va a beneficiar a todos los municipios y que, aunque hace falta todavía, pero es un gran paso, un gran impulso para mitigar esa necesidad que hay en las instituciones educativas. Pero a este regalo de los computadores también se sumó otra buena noticia para los casanareños y fue el anuncio de 50 nuevas zonas Wi-Fi gratis para el uso del Internet. Pues lo que se hizo hoy fue el lanzamiento de un programa del gobernador que se financió a través de regalías, que son 50 zonas Wi-Fi a nivel de todo el departamento, en todos los municipios. Es importante que este país esté conectado, porque el gran objetivo es que se amplíe esa banda ancha, que llegue a todas estas regiones en las cuales son dispersas y no tenemos la oportunidad de tener una buena conectividad. Ese es el proyecto para que tengamos igualdad social, ese equilibrio que debemos tener para poder que los muchachos del campo no se vengan a la ciudad a buscar otras opciones. Necesitamos darle al campo las herramientas para que el campo tenga un desarrollo integral en este país. El esfuerzo de los gobernantes de Casanare por llevar más conectividad a sus habitantes lo llevó a ser sede del primer evento regional digital de Economía Naranja 4.0 en agosto próximo. Queremos tener una herramienta para poder conectar a más colombianos versus menos colombianos. Hay quienes preguntan, bueno, ¿por qué no asigna Espectro de una vez? El motivo por el cual estamos esperando para la aprobación del proyecto de ley es precisamente porque con el proyecto de ley ese mismo espectro sirve para conectar a millones de colombianos más. Así, esta tierra del joropo y el petróleo abre la puerta al desarrollo de la conectividad y la revolución industrial, poniéndose a la vanguardia de la era digital. Por estos días se habla mucho del espectro, de ondas hercianas y de la subasta del espectro, pero ¿ustedes saben de qué estamos hablando? Salimos a las calles a preguntarles a los ciudadanos qué tanto conocen sobre el tema y obtuvimos respuestas variadas y muy curiosas. ¿Qué es el espectro? Es el espacio que claramente no se ve, mediante el que viajan las ondas y demás. Pues como la cobertura que tiene el país para hacer comunicaciones. Pero creo que tiene que ver con la tecnología. Tiene nombre de periódico, como de revista. No sé absolutamente nada. La definición de la palabra no la conozco. Son ondas invisibles por medio de las cuales se mueven datos informativos. Es como una bolita de cristal que bota destellos de corriente. Son las ondas que usamos diariamente, como el celular, toda la tecnología más que todo. Es donde se manejan las ondas acá y donde se pueden colgar para el 4G y todo eso, ¿no? Es el que estamos recibiendo del sol. ¡Corten! Entendámoslo un poco mejor. Podemos hacer una analogía. Esta es la casa, pero toda casa pues debería tener un insumo importante que es el agua. El agua llega a través de un tubo y viene desde un tanque y reparte a todas las casitas. Toda telecomunicación inalámbrica requiere espectro radioeléctrico, así como toda forma de llevar el agua de un punto a otro requiere un tubo de diferentes pulgadas. El tubo a veces más grueso, a veces más delgadito, el espectro también, a veces de más ancho de banda, a veces de menos ancho de banda. Por el espectro, que son los tubos, transita lo importante, el insumo vital de las telecomunicaciones, así como por los tubos transita el agua. Lo que va a subastar el país es la banda de 700 MHz. Su característica principal son sus ondas de baja frecuencia, lo que le permite desplazarse por arriba de diferentes obstáculos, algo que para las actuales bandas del espectro utilizadas comercialmente es imposible por tener ondas de alta frecuencia. Esta característica de la banda de 700 es lo que permitirá la conectividad de muchos colombianos en zonas rurales dispersas. Bueno, vemos que es un tema bastante complejo, por eso iniciamos explicando que el espectro electromagnético es una gran autopista que nos va a llevar a tener un mejor servicio en las comunicaciones. Pero para eso se abrirá una subasta. Unir a los colombianos, ese es el propósito final de la tecnología y las comunicaciones. Unir esfuerzos, ideas, propósitos, sentimientos, unirlos para que el camino al desarrollo sea el camino de todos. No, el país no puede esperar más, no es responsable hacer que los colombianos esperen más por la asignación de esta banda de 700. ¿Por qué? Porque es que es la banda que nos va a permitir cubrir con telefonía móvil, con internet móvil, con tecnología, a esa Colombia que está alejada, a esa Colombia donde hay más de 20 millones de compatriotas que hoy no tienen ninguna posibilidad de conectarse a la tecnología. con este proyecto de ley, las metas de cobertura y el número de millones de colombianos que van a ser beneficiados son mucho más grandes que los que podemos lograr con el marco legal actual. Hacer un buen uso del espectro es el propósito del plan de acción de subasta que ha emitido MinTIC para que la tecnología móvil y el internet lleguen con mejor calidad a millones de colombianos que aún no cuentan con estos servicios por habitar en zonas apartadas del país. Es necesario que el país vuelva a retomar ese liderazgo y, en segundo lugar, porque la banda ancha móvil es fundamental para el cierre de la brecha digital. El plan de acción de subasta del espectro contempla 4 pasos. Publicación del plan de acción, donde todos podemos aportar ideas a través de la página habilitada. Invitación a manifestar interés por parte de las empresas para que el ministerio pueda evaluar aspectos técnicos y económicos para la subasta final. Publicación del proyecto de resolución, donde se definirán las condiciones económicas, los tiempos y los beneficios para los ciudadanos. Y el último paso, que será dado el cuarto trimestre de 2019, con la resolución definitiva para abrir la subasta. Cada año que pasa y no se asigna la banda de 700, son más comunidades en zonas rurales, en condición de pobreza, de vulnerabilidad, que están siendo marginadas del único elemento facilitador de cualquier oportunidad de educación, de salud, de trabajo que hay en el mundo, que es el internet y la tecnología. Como vimos, la subasta del espectro genera gran expectativa, pero ¿cómo lo beneficia usted? Aquí se lo contamos. Tras la subasta de la banda de los 700 y 1900 MHz, el reto para los operadores seleccionados será llevar más conexión de internet a los colombianos y la prestación de un mejor servicio en telefonía celular. Hay que intentar buscar todas las formas de conectar a los no conectados y conectarlos bien. Esas son las reglas que vamos a poner en la subasta, persiguiendo esos objetivos de cobertura de la mejor manera posible a través de los proveedores de red y servicios de telecomunicaciones. Y es que lo que menos quieren los usuarios con la entrada de estas amplias autopistas digitales y de alta tecnología como la 4G y la transición a la 5G es que se les dé más de lo mismo. No, la señal, no hay señal. Muchas veces cae la llamada. Da mal genio no poder tener la información en el momento. Nosotros los estudiantes nos damos pelados y necesitamos colgarnos a la red de Wi-Fi, de donde sea. Que la nueva tecnología sea muy ágil, que sea muy oportuna para el ciudadano moderno. Que sea mejor, que me brinde buen servicio. Esto no puede seguir pasando y lo que la gente reclama es velocidad, alcance y calidad en los servicios de comunicaciones. Todas esas quejas que estamos escuchando pueden ser resueltas por los operadores y para eso los invitamos a que conozcan en la página comunicadoscomoes.gov.co cuáles son los derechos que tienen ustedes como usuarios para que los distintos operadores puedan llevar la tecnología de voz y de internet a todos los rincones del país. Colombia no puede quedarse atrás del desarrollo tecnológico y tiene que estar a la par de conectividad a internet de países avanzados como Chile, México y Brasil. Queremos que todas las personas en Colombia puedan acceder a las ventajas que entregan las comunicaciones. Y por eso es que a través de la adecuada gestión del espectro, entregándolo a todos aquellos que van a desplegar redes, podremos tener mayor conectividad y mejores servicios de comunicaciones. Estos avances de grandes carreteras digitales contemplados en la Ley de Modernización que cursa el Congreso de la República llevarán al país al desarrollo económico, cultural, laboral y tecnológico con grandes oportunidades para todos. Logrando este proceso de subasta, seguramente allá donde no está llegando la telecomunicación va a llegar. Seguramente allá donde la velocidad no es tan buena el internet se va a mejorar. Entonces tenemos mejoras en la calidad del servicio y coberturas donde hoy no las tenemos. Es un beneficio directo a la población, es un beneficio directo a los colombianos y es un trabajo que vamos a construir entre todos liderado por el MinTIC. Estuvimos en Aracataca, tierra macondiana de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, a donde también se vive la era digital. Pero ustedes se han preguntado en algún momento cómo sería la vida del escritor si le hubiese tocado la ola tecnológica. Aquí se lo contamos. Aracataca, la tierra del hombre grande de las letras, de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, siempre será referente para el mundo. Esta población que respira la magia desbordada de la imaginación de Gabo, con sus mariposas amarillas, representadas en su libro 100 años de soledad, obra cumbre que lo catapultó con el Nobel en 1982, fue epicentro de una sesión más de Construyendo País. Le hubiera aportado mucho la tecnología en esa época a Gabo. ¿Por qué? Porque él no se hubiera puesto a leer ese libro que tanto quería él, que era Las Mil y Una Noches, sino que hubiera tenido o el celular o un computador, ya retomando toda esa vivencia de las tías. Entonces no se le hubiera escapado absolutamente nada, porque de cierta manera yo creo que el niño, pues por mucho que él hubiera querido pues mentalizar todo lo que ella decía, algo se le tuvo que haber escapado. Entonces yo creo que hubiera sido mucho más fantástica la novela 100 años de soledad. Solo imaginémonos cómo hubiera sido la vida del escritor en estos tiempos de alta tecnología, si en vez de utilizar la máquina de escribir hubiera utilizado el iPad, o si en vez de leerle cuentos a su abuela mientras ella se mecía, le ponía a escuchar un audiolibro. Quizás también el boom del internet no le hubiera permitido a Gabo exigir la brillantez de su mente desbordada y creativa. Él fue una persona bastante inteligente aquí en el pueblo. Hasta ahorita se ha bastante publicitado, bastante en el mundo entero, sí, es la verdad, porque... Pero yo creo que entre más día, conforme está la tecnología, pues se ha debido ver extendido más. Se hizo famoso nada más con una máquina de escribir. Yo me imagino si él tuviese una tecnología de ahorita. Seguramente él habría hecho que a través de su creatividad logrará expandir de mejor manera precisamente esa virtud y esa facultad que la juventud hoy día está como adoleciendo. Pues si se hubiera dado a conocer más rápido, la gente lo hubiera conocido más rápido y hubiera sido más importante de lo que fue. Su saber, sus escrituras, todo lo que Gabo hizo, porque fíjese, por lo menos después de cuántos años se dio a conocer 100 años de soledad, como 25 años. Después de haberle escrito fue que ya se dio a la popularidad. Te hubiera dado a conocer más rápido si hubiera tenido internet. Sin embargo, la tierra macondiana no puede cerrarse al bombardeo de la era digital y del vetusto telégrafo manejado por Gabriel Eligio Márquez, padre de Gabo, se pasó a la revolución del internet. Allí en Aracataca sus niños viven ahora del boom de las herramientas tecnológicas para aprender, tal como lo anunció la ministra Sylvia Constaín. Un convenio que estamos firmando con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En ese convenio, presidente, estamos fortaleciendo el Centro Virtual Gabo. Vamos a llegar apoyando a la formación de más de 50 niños, niñas y adolescentes en Aracataca. Así, poco a poco, Aracataca, traducida en Macondo, con sus mariposas amarillas, entra en la onda de la era de la tecnología y es lugar obligado de la ruta turística del realismo mágico. Programas de ficción, series de alta definición y calidad en los contenidos es lo que esperan los televidentes de los canales públicos ante los retos de la llegada de la nueva era digital. Esto ante el lanzamiento de la Agenda Digital para la Televisión Pública en Iberoamérica, realizado por primera vez aquí en Bogotá. Más TIC, mejor televisión pública. Los canales públicos tienen un gran reto frente al huracán de la era digital y es el de responderle a una sociedad que también reclama cambios de acuerdo a esa modernidad. Podemos ser inspiradores. Queremos una televisión pública fuerte, una televisión pública innovadora, una televisión pública creativa, una televisión pública que esté al servicio del ciudadano. En el marco del lanzamiento de la Agenda Digital para la Televisión Pública en Iberoamérica, la ministra Sylvia Constaín recalcó en las producciones de calidad que vendrán con las nuevas tecnologías. Es una televisión que cada día más es una televisión referente en términos de lo que es la calidad de los contenidos que se están produciendo. Y es que el televidente de ahora no es el mismo de hace unas décadas. Ahora la sociedad digital tiene más razones para reclamar, exigir, criticar y proponer, y todo porque así lo obligan los mismos avances tecnológicos. Creo que va a generar mayor televidente a nivel nacional y que el contenido sea mucho más rico y exquisito. Nos ayuda a ampliar un poquito más nuestro conocimiento con la televisión pública. La televisión pública necesita salir a fondo más, a relucir otros campos. La televisión pública debe incrementar en su contenido la ficción y no solo quedarse en el material educativo, cultural. Y es que la televisión pública tiene una enorme responsabilidad en sus hombros, como es la de aportar a la memoria histórica de un país, pero ahora ajustada a las nuevas tecnologías. Toda la televisión pública se va transformando y lo hacemos definitivamente a través de la digitalización. El mundo de los contenidos es el mundo dinámico, es el mundo que debe estar en este momento absolutamente fomentado. Somos ahora unos generadores de contenidos, no unos administradores de un canal de distribución. Tenemos que contar con muchísimo más apertura en los canales regionales. Estamos articulando y pasándonos todas las series. Estamos hablando es de audiencias de la gente, de contenidos que impacten a la gente, que sean relevantes para la gente y cómo medir que efectivamente estamos tocando los corazones y las mentes de las personas a las cuales nos dirigimos. Ante este panorama, no hay duda que la sociedad digital será un actor importante al que la televisión pública tendrá que complacer con una exquisita y transformada programación. Mostrando lo mejor de nuestro país y contando todo lo que somos. Y hoy inicia en firme la Semana Santa con Domingo de Ramos. Por eso les traemos algunas aplicaciones tecnológicas que le ayudarán a planificar su Semana Mayor. Pero, ¿usted qué hace en Semana Santa? En Semana Santa voy a trabajar. Visitar las iglesias. En la casa, con mis hijos. Descansar en la finca. Dedicarme a la espiritualidad por medio de la música. Pasear por mi tierra, La Guajira. Visitar todas las capillas, aquí en Candelaria, en Jerusalén. Lo mismo de todos los ciudadanos colombianos, trabajar. Aún no tengo planificado nada. Si usted es de esas personas que no sabe a dónde ir en esta Semana Santa o no sabe qué apps usar para viajar con sus seres queridos, pues el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones le recomienda 5 sitios web seguros que le ayudarán a complacer sus necesidades de playa, brisa, mar y encuentro con la naturaleza. Estas aplicaciones digitales participaron en la fase de acompañamiento, crecimiento y consolidación de Apps.co. Por lo tanto, son páginas seguras que lograrán satisfacer sus necesidades en tiempo y dinero. No hay excusas. Más TIC, mejor turismo. MinTIC convoca a comunidades organizadas a manifestar el interés en la creación de emisoras comunitarias. Este es nuestro editorial. Atención, atención, MinTIC está interesado. Desde el Ministerio TIC iniciamos el proceso para adjudicar emisoras comunitarias en todo el país. Actualmente contamos con 626 emisoras comunitarias y después de más de 10 años buscamos ampliar este número para garantizar el acceso a la información y habilitar herramientas para que la población aporte soluciones a las problemáticas locales. Los interesados deben ser comunidades organizadas que residan en el respectivo municipio al cual se van a postular y que cuenten con la capacidad para operar la emisora. Nos encontramos listos para recibir las manifestaciones de interés. Los invito a todos a participar. El link lo pueden ver en la pantalla. Y así termina Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima.